Cualquiera creería que esta es una autopista, o por lo menos una vía amplia, especial para las motocicletas. Pero no, se trata de un andén por el que los indisciplinados conductores se mueven como Pedro por su casa, sin importarles la integridad y la vida de los transeúntes que confiados caminan de día o de noche por el lugar. Esto confirma que los velocípedos siguen siendo el peor enemigo de los peatones y el más serio peligro en las vías públicas. ¿Será que estos son los nuevos adornos que engalanarán en adelante el Parque Santander, sin duda uno de los sitios más emblemáticos de Bucaramanga? Sin embargo, las avispitas preocupadas confirmaron que se trata de un mare magnum de cables. No se sabe si de energía, televisión o teléfono, que se montó precisamente sobre las mismas lámparas distribuidas a lo largo y ancho del lugar. De una parte, el espectáculo es vergonzoso y refleja el descuido de la empresa responsable de este desorden. De otra, muchos se preguntan si serán cables de alta tensión o conductores de energía que puedan poner en peligro a quienes tengan algún contacto con ellos. ¿Quién responderá a esta inquietud? Y hablando de responsabilidades, o mejor de irresponsabilidades, un caso similar se advierte en el puente peatonal de Payador. Mientras se promueven campañas para que utilicen los pasos elevados, los transeúntes se muestran temerosos ante la presencia de esta cantidad de cables que alguna empresa de servicios dejó mal instalados y que nadie sabe si son inofensivos o pueden causar algún daño a quien tenga contacto con ellos. Algunos inclusive están recostados sobre los pasamanos y no se sabe si alguien se puede electrocutar si llega a tocarlos. Insistimos, ¿quién responde por estas situaciones? Desde hace muchos meses, por no decir años, se prohibió el cruce a la izquierda para bajar por la calle 56 hacia San Andresito la Isla a los vehículos que transitan por la carrera 21 en sentido sur-norte. Sin embargo, la medida solo se respeta cuando hay algún alférez de tránsito controlando el tráfico en el lugar. Y como casi nunca lo hay, pues nunca se respeta. Esta negligencia de la autoridad de tránsito hace que se presenten tremendos embotellamientos en el sector que alteran por completo la movilidad, en especial en las horas de mayor congestión. ¿Cuántos años más habrá que esperar para que se ponga fin a esta caótica situación? Volviendo a los puentes peatonales, habrá que darles la razón a quienes no lo utilizan y prefieren cruzar las vías con peligro de ser atropellados por algún vehículo. Y es que además del pésimo estado en que se encuentran, algunos se han convertido en nidos de viciosos que se han posicionado en esos lugares para consumir marihuana y toda clase de sustancias prohibidas. Estas imágenes captadas en el puente elevado de Campo Hermoso, al occidente de Bucaramanga, se puede observar esta pareja de jovencitos que, en lugar de estar estudiando o trabajando, se dedican a fumar hierba, afectando el medio ambiente y generando inseguridad en el sector.